Aquí hemos vuelta, ¿cómo andan los parceros, cumbieros, consoleros, playstationeros, voceros, remiseros? ¿Cómo andan, mi estimadísimo primo Guará? De una 18. Espectacular la hora, ¿eh? Bueno, esperemos no se corte la luz de nuevo, ¿no? Ah, ¿hubo un corte de luz? Sí. A las 4 de la tarde. Hasta las 5 y media, creo. Capaz nomás. Sí, sí. ¿Por allá no? No, acá no. Habrá reventado algo por el calor, seguramente. ¿Para dónde vamos? ¿Y nada de qué? ¿Para qué me seguí? ¿Qué? Yo te seguí. Tiré un portal sin querer yo. Podría haber tirado el portal y agarrado mi portal, pero bueno. La verdad que sí, también. No, tiraba un portal, veníamos acá a este portal y después llegamos al otro portal. ¿Era el barranco del hombre muerto donde estábamos, Vamos por la duda, no sé la vez. Ni me acuerdo. Ni me acuerdo. A ver, por acá anduvimos. Con la 2 le pegas. Entrar a las profundidades. Ah, el paso de contrabandista que tenemos que pasar. Ahí está el paso, ¿no? No, pero si ya pasamos, ¿eh? Grieta del sendero del buscador será. ¿Eh? Tenemos que llegar a la hacienda, ¿no? Sí, este no tenemos desbloqueado el coso del camino para este lado. Ay, me pegan. Uy, ¿cómo eran los botones acá? Ah. Uy, qué calor. Bueno, al menos terminé ya todos los trámites del monotributo y pagué el primer mes. Y hoy fui a hacerme la cuenta de banco. Tengo que esperar mi tarjetita. ¿Y qué banco te hiciste? Santa Fe. Ah. Pasa que yo tenía las cuentas ahí. Ah, ya está. Ya era cliente. Porque mi viejo a los 18 años, y cuando cumplí 18 me llevó y me puso el nombre de todas sus cuentas. Como segundo titular, suplente. ¿Apoderado? Claro, como primer titular, primer suplente, no sé qué más. ¿Y eso? Como mi vieja había fallecido, ya me puso a mí el nombre. Por si a él le pasaba algo. Ah, no hay nada, increíble. Ah, cierto, tenemos el filtro. Igual wow. Te brillan las cosas que descargan. En esa cosa no había nada. Ah, no había nada. No, por lo menos a mí no me salió nada. Ay, que me pegues. ¿Y yo no se puede? Ah, tengo yo. 3 me llevó, hijo de puta. Sí, sí, acá debe haber una mazmorra o algo, un dominio peligroso, seguramente. Generalmente eso es lo que te habilita la dinamita. Hay en un lugar en la historia que el CEO sí tiene que tener 3 dinamitas para seguir. No me acuerdo si era este. Haciendo daño, bien. Oh, mira, librito. Comida. ¿Sabes cómo funciona la comida? ¿Viste que en tu barra había tenido una barra amarilla por afuera? Esa es la comida. Cada vez que gasta vida, gasta esa barra amarilla para llenarte la vida.
me persigue. ¡Oh! ¡Me quiere comer! Acá pasaste vos, por lo visto. Me cae mi ya. No sé, de la del fueguito ese. Ah. A ver qué dice. Marca muerte Cadris. ¿Por qué marca muerte? Debe ser un slit duro para llegar hasta aquí por tu cuenta. Marca muerte Cadris de la Legión Negra. ¿Qué te trae por aquí, ciudadano? ¿Qué te importa decirle? Entiendo, bueno, no puedo detenerte. No puedo detenerte de ir por aquí. Pero debo advertirte que las tierras salvajes de ahí afuera no se tratan a la ligera. Las ruinas dentadas. Hasta que las ruinas dentadas deben tener antialas. Y corregímela, por favor. Ya para que te río. Esta no lo viste tan llena de. Mantícoles. Me reiría, pero me ahogo. Pero si eres lo suficientemente tonto para aventurarte allí, entonces tal vez estaría dispuesto a traer. Claro, ¿qué necesites? Bueno, la mantícula, continuar, te conseguiré el veneno. Y este marca muerte, barra o jarra, no sé, más rara la letra de esta. Viajero, mantén tus armas guardadas. No vamos a tener ningún problema. ¿Quién manda aquí? Hablo con Bayar. De acuerdo, lo haré. Estoy mirando. Ah, bueno, casi era. ¿Por qué hay una estrella por acá? Hay que hacer, vuelve con Codri Trevrin. ¿Y lo matamos? Demasiado tarde para no sé qué. Mata a Mugara en las ruinas de entrada. Algunas Mugara. De buscar. Veneno de mantícora. Ah, necesitábamos veneno de mantícora. Dale veneno de mantícora a tu campamento. Ah, pero no, o sea, no recogí, o sea, no me cuenta que recogí, pero sí me cuenta que tengo en el inventario, ¿no? Claro. Pero el tic no me cuenta eso. Ah, vamos, vamos, acá, mantícora. Mantícora chururú, es el estrella. Protégeme, Sergi. Sello de protección. Manti, manti, manti. Manti, manti, manti. Acá dice la misión, ¿no? Uy, acá hay un bicho roto. Ay, no me puedo mover. ¡Soltame! Por arriba, ya que estamos. ¿Qué? Antícoras Chururú, ¿esa es la historia? No sé qué estrella, ¿no? ¿Será por arriba o será por abajo? Creo que por acá, ¿no? Ni una, me dio un veneno.
No veo nada. La piedra. Ahí está, el ángulo de veneno. Necesitábamos una nomás. Es una cada uno. Una nomás. Aquí. Acá está. Acá hay otra. No sé por qué me sigue. Uy, que muero, boludo. Me pegó un sopapo. Ahí está. Este era el bicho que teníamos que matar, no sé. Acá hay un cuerpo. Acá hay otro, ¿me? ¿Eh? Ah, pues un mantico era chiquitito. ¿Y dónde estaban los pibes que tenemos que entregarle? Pide cantina, ¿de qué te la? Era para acá arriba, ¿no? ¡Auch! Ah, están del otro lado. Vamos a hacerla más fácil. ¿Grieta de cómo se llama esto? Ah, acá. Grieta de los pinares. Esta tengo que entregarla yo solo, ¿no? La de la mantícora. No, los dos. Pues esa lámina está a reventar de veneno. Buen ejemplar. Lo prometido es deuda. Una hoja de mantícora para ti. Debe servirte bien en contra, al menos, humanos amistosos. Ah, bueno. Un amigo. Dime, pareces muy capaz. ¿Estás interesado en algunas monedas? Una cacería donde el pozo. ¿Qué pretende usted? Continuar caceré la bestia. Y este acá ya lo hicimos, ¿eh? Como la casa Morgana de sin muerte. Encontraré a esta tejedora de penumbras. Reina Aran. Tendremos que seguir para abajo donde estamos, ¿eh? Portal, sí. Acá. Tan cerca y tan lejos, ¿eh? Tan justo del otro lado de ese precipicio. ¿Será por acá? Nunca fui por acá. De hecho, creo que la primera vez que jugué nunca hice estas misiones. Uy, te une nomás a la final y listo. No. Algunas veces no encontraba al bicho que tenía que matar, entonces me aburrí y me iba a seguir. Ah, que me muero, en serio. ¿Te moriste vos? ¿Ah? Ah, estás acá. ¿Cómo corrí, mamá? ¿Qué sé? ¿Qué me puedo entrar?
que son mi minita. Tenemos que entrar a esa cueva, por lo visto, por la hermosa estrella que sale. ¿Mamón? ¿Mamón? Tengo mamón, mamón brasileño. Están pegando más de lo que me pegan. Es psicológica la pegada. Uno pisó la mina, increíble. ¿Hay un poquito de veneno ahí adentro? Es psicológico el veneno. Para arriba hay un tótem, ¿no? Vamos. Una vaca muerta. La emboscada. Sale un templo. Ah, acá está, mira. ¿Tenés eso? La salida y para acá, ¿no? No, acá volver al principio. Mira, ectoplasma. I can't do that yet. ¿Le di clic? ¿Qué happy? Ah, ahí está. No le había dado clic. Yo decía, ¿por qué no sale? Nos falta el viejo de la sangre. ¿Qué es el chupasangre? Brezo sangre. ¿Por qué brezo? Es que le di sangre nomás y después me inventé lo que sí. No te voy a mentir. ¿Por dónde andará chupa sangre? Alto castillito. Mira que hay un tótem. Nada, te lo reparo yo.
Cofre del tesoro, necesitará una dinamita para abrirlo. Es suficiente, no. Jamás, que la abro. Espectacular. Se me va a salir para nada cuando me veo un shot. No me tiró nada que me sirva por lo visto. ¿Y por eso? Hay que ir por ahí arriba. Me cae por acá arriba. Una vueltita loca. Está por abajo. Y ahí cubrí toda la muralla. Y por acá abajo seguro. Hola. ¿Por dónde se baja? Ah, por donde empecé a subir. A ver, se puede ir para allá adelante. Adelante voy a ir por acá abajo. Muelles arcoboñanos. Presa del tirano, me muero. Dominio peligroso. Ah, viste que había una mazmorra por aquí. ¿Qué tienen los poderes? 43%, 43 de daño de caos y 20% de daño de caos. Uy, ya me acuerdo esta parte. Acá está el pistolero que me cogió 24 veces seguido. ¿Pistolero acá? Ya lo vas a ver. Creo que está por ahí abajo. Mira, dinamita. ¿Qué es eso? Me encanta como el rayo atraviesa la pared. Ahí está, mira. Uy, ya me acuerdo de esto. Está ahí abajo en la calavera loca. Mira, míralo, ahí está. Uy, ya me acuerdo. Y lo que pega. Adiós. A ver, yo tiraría una trampa y correría. Uy, me muero. Trampita, corremos. Te pise. Ay, se fijó en mí. Eso, tírale vos. Ay, me descubrió. Que venga por mí. Con astucia y salió así. De repente se la puso.
Ahora te pega vos. Que se le pega el otro. Un cofrecito bueno, ¿no? Qué rata. ¿Te dio su pistola? Me acuerdo cuando el pistolero usé esas pistolas mucho tiempo. Ay, me muero. Ah, pero claro que yo no lo tengo en el filtro. Ay, me muero. Tírame. Me desmayo. Que un libro. Acá me acuerdo, acá puedes reparar el puente de este lado para cruzar en vez del paso del coso. ¿Te acordás del puente caído? Lo puedo reparar acá. ¿Qué te pide? 10 unidades de chatarra. Que está curando esto, ¿no? No. Y se calla el pastor. No, dejamos mapa por este lado. Faltan dos niveles más para cambiarme el arma. ¿Dónde estará el que nos falta? Mata al viejo por su sangre en la cuenca sombreada. Acá está la cuenca sombreada. O sea, tiene que andar por acá. No, esta es la presa del tirano, ¿eh? ¿Acá? Presa del tirano, presa del tirano. Eso. No, ¿será del otro lado? ¿Será? Cuenca sombreada, por acá abajo.
No, será de este lado del barranco. A ver. Pasa que como no podemos cruzar por ahí. Sí, es acá, es Juan Casombrera. A ver, me falta acá descubrir una parte por arriba. No hay nada, al parecer. Esto es lo que pasaba en algunas cosas, en algunas lugares, que no encontraba el tipo que tenía que matar. ¿Queda lugar en...? O sea, ¿queda Cuenca? ¿Lo de arriba será Cuenca? Porque la cueva lo hicimos. Por este lado. No, acá es ruina dentada. Me falta antialiasis. Mira que tengo una masita para no escucharte. ¿Será esta cueva? No. No, esta ya la hicimos. La cueva. ¿O no? La de abajo creo que la hicimos. Esta acá, ¿no? No me acuerdo por dónde salimos y por dónde entramos. Porque dos entradas son las que hicimos. Estas sí hicimos. Qué bien. Entonces tiene que ser la del medio. No queda otra. Esta acá. ¿Te imaginás que entramos en la misma cueva? No, acá está. Y este entró dándolo todo. ¿Tanto van a correr? Acá está.
20 acá. Quizá me deja. ¿Dejó algún cofre acá? ¿Qué es el pacto? Es de la vida. Ah, acá salía la misma cueva que hoy. O sea, esto y vamos a entregar a... ¿Dónde estaban los pibes? ¿Los pinares? Creo que sí. Ah, acá estamos. Hay que irse, loco. El tejedor de la penumbra está muerto. Eres eficiente, me gusta. Lo harías bien en los marca muertes. Tengo tus trozos de hierro aquí. Y una última misión si te has preparado para eso. ¿Qué necesitas? Loot Fist. Ah, quédate quieto. El despiadado es un Rangul. Que ha conducido a los globes, los globos de oro, los canes. A un frenesí, dice, bueno, vamos a continuar. Mataré a Bluefish. Y acá hay un tipo que está. La muerte de Cadres. El viejo beso sangre está muerto. Alegra poder haber. ¿Dónde tenemos que ir? Ah, a la presa del tirano, pero tenemos la. Mi teleport a la cueva y de ahí salimos de la cueva. De suerte que no investigamos del todo la fortaleza. Ahora tenemos que ir para arriba. Trinchadora de alma. Que viene el fuego. Supongo que será ahí adentro, ¿no? ¿Qué haría? Dominio peligroso. Mira acá, barriles de vino. Con cerveza, no sé lo que sea. ¿Quién es que lo está curando? ¡Ay, pinchos! Recuerda de Vietnam. No, sombra, perdóname. Casi morí también.
¿Quién es el desgraciado que lo cura? Ojo que hay pinchos, ¿eh? Ay, la concha, casi me meto. Y los huequitos, dije, uy. Hueco que veo, un hueco que me meto. ¿Cómo te cae? Nada, para mí. Pesadito el que cura. Uy, me perdí. Bueno, ahí tengo. ¡Ay, que hay pincho! Me para este lado. Abrí el mapa y me quedé mirándolo. Descubriendo la. Esperaba tomar mal. No cayó un grito. Hablando de pillo, ¿sabes que me acordé? Hoy entré a bañarme. Y vi un mosquito en la pared. Y entre que iba moviendo la mano para matarlo, se sale y se mete otro. Y terminé matando al otro que se coge. Se me hizo acordar de vos. Cuando le hiciste lo de los pinchos, hombre. ¿Por qué siempre te acordás cosas feas? Nunca cuando ayudé a esas abuelitas a cruzar las calles porque no podían solo. La verdad es que nunca te vi haciendo esto, sí. Y salvé a 5 gatos en una. Tampoco te vi haciendo eso. Esa es mi tío, güey. Y la damisela en apuros, esa vez. Tiene que curar, tiene que curar. Este es el mantocito. ¿Dónde la meta? Pero tengo genial, boludo. Voy a matarlo. Se va y justo en el movimiento aparece otro. Y dije, bueno, me sacrifico. Era como diciendo, vení, vení, que te tengo que algo que decir. Jamás la entendería. Ese mosquito dio su vida. Ok, por acá arriba. Esto es laberinto. ¡Ay, el pincho! Pinchitos chururú. ¿Esta es la historia? ¿Qué era eso? Ya sentía ya. Y después habla de una viejita y esa cosa. Ah, para ganar.
comida chatarra. Ah, acá debe estar el jefe. O esta es la salida, una de dos. No, el jefe tiene que estar. Acá está el jefe. No, déjame salir. Corre, guachín. No, que te atrapó. ¿Moriste? ¿No? Ah, no te veo por eso. Hay uno que cura, que lo está curando, ¿eh? Es este, ¿no? Espera. Lo tanqueo como un campeón. No es mi sello. Dinamita. Esto para mí. ¿Y esto para dónde sale? Ah, mirá, que hijos de puta. El recibimiento. Ah, los bobos están por acá, ¿no? ¿Qué dicen los pi? Los pibardos. Bueno, veamos. No fue fácil, pero Luffy está muerto. Adiós. Agotamos toda la misión. Hay que... Demasiado tarde para el... ¿Ese es donde tenemos que entregar? Demasiado... Vuelve con Colin Tavelin. ¿Dónde carajo está Colin Tavelin? Y dice, vuelve con Poli. Está bien. ¿Te acordás dónde está eso? Poli. A ver, ¿será el barranco del hombre muerto? Hay unos tipos por acá, ¿no? No, no, no había tipos. Ah, para arriba era. Bien. ¿Serán estos? Ah, sí, acá está. Acá está Colin Travelli. Ah, este que es de la hermana que estaba muerta. Bueno, lo lamento. Este era Elga, ¿no? Elsa. Elsa Pataki. Yo tenía un presentimiento. Gracias por la información. No. Disculpa. Lo siento por tu pregunta. La verdad, un Oscar. Me merezco un Oscar. No. ¿Te querés comer un Oscar? Yo conozco uno. Ah, no. Es buen pibe. ¿Tenemos que seguir por el sendero? Bueno. Pero esta vez para arriba, no para abajo. Ah, por cierto, te sabe la peña, pero... Sí, sí, me imaginé. Porque lo tuve a... A jaguar. Y me dijo. ¿Qué fue?
cobijita. Ya, pasaba. Bueno. Estaba haciendo tiempo para llegar a su casa. ¿Salió? Por supuesto. No se nota. Estaba a media vida, ¿eh? ¿Y este me sigue de hoy? Es psicológica la vida. Ten cuidado de no pisarlo, perdón. Duele bastante. Que sí, es color de esperanza. Bueno, sí, pero la perdés cuando estás ahí adentro. Aquí para arriba. Y acá vamos a tener que ir dando vuelta como un laberinto. Pobre vasquita muerta. No. ¿Qué pensás la carne que se desperdició? Uy, qué buen objeto. ¿Qué pasó por ahí? Se salió todo eso. Todo se vino por ahí. Llegando a la hacienda. Limpiar mapa por acá primero. Tranquilo. Tranquilo, siento a ver. Por cierto, ¿no escuchaste la canción del verano? Me la hicieron escuchar y casi muero. La del tereré tereré. ¿No? ¿No? No. No las escuches. ¿Cómo es? Tereré tereré. Tereré tereré. Como algo así, ¿no? Es un chiquitito gordito que canta. Acompañado de la culisuelta. Me dijiste todo. ¿El video de la casa del Soca? ¿Eh? No, ¿viste el de la presentación del video de la casa del Soca? Está muy bueno. Y a ver, con lo que habrá gastado, si no está buena. Sí, obviamente. ¡Ay, que salió uno grande! Ya era hora, por cierto, que cambie de casa, ¿no? Sí. Y de auriculares, pero por favor. No, bueno, hay una parte del video ahí que la tiene tipo en un... en un banquito, ¿viste? Diciéndolo como si fuese adiós a los auriculares. Igual había comprado como 8 de esos, tenía. Hasta que lo iba cambiando, ¿viste? Ah, desbloqueamos la hacienda. Acá creo que puedes craftear dinamita. Te acabo de chorear esto, ¿no? Hay otra cosa más también.
que agarraste. Esto. Que no sirve para nada. Era uno verde y uno azul. Y era el mazo y eso. Venite para acá que nos habilita los vendedores y vendemos. Ah. Así habilitamos la ciudad esta. Ah. We speak at last. No, ese es el emisario. No, 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 ese es el del emisario. There are many who now cast their gaze upon traveler. Or should I say, take a moment. Está en toda la ciudad principal. Acá están los vendedores y todo. Por acá arriba están los vendedores. Acá. Voy pa. Me quedé trabado en el maniquí. Acá. Este que vende por repu. A ver esto. A ver esto. Falta dos niveles más. No. Esto va a nivel 3. ¿Qué puta que son? Sinceramente, esta misma no es más que esto. ¿Qué puedo equiparme ahora? Yo todavía no llegué al nivel 35. Tal vez cuando entregue la quest. No, yo tengo 34. Yo también, 34, pero estoy casi 35. Si entrega esa quest, capaz yo. These are trying times. Sule a Sullivan. We will persevere. O el Barrow. Quédate quieto, tenés más nombre que un mexicano. Bienvenido a la hacienda, dice viajera. ¿Qué te trae por nuestros santuarios? Vengo de Cruces del Diablo. Preguntá si podríamos negociar por comida. Faltó una teta incluida. Capaz no, un píxel. Píxel to píxel. Entiendo tu situación de verdad, pero me temo que no estamos en posición de poder ayudarte ahora mismo. ¿Cuál es el problema? Tras el amanecer sombrío, muchos de nuestros vecinos se vieron forzados a abandonar sus casas y huir de aquí. Juntos convertimos la hacienda en un santuario, pero a costa de perder cosas. Pero continuar, por más texto que... Digo atentamente, bueno. Bien, acabaré con las plagas. Regular. Isaia Redan dice: parece que nuestros caminos vuelan a cruzarse. Me alegra que hayas podido sobrevivir a las tierras sagradas. Me alegra que lo hayas conseguido. Vamos a echar un caso. Otro. Acá en el medio tenemos. No, no hay más. Acá tenés el vendedor. Este, acá podés craftear en el herrero. Este antes podías craftear polvo. Aguardo, a ver. Dinamita, digo. Sí, podés craftear dinamita. Come see what's left of my wares. Podés craftear fragmento de Héctor, todo. Acá en el herrero. El de este lado. No te vendo. ¿Pues ahí quién está acá? ¿Quién es? Talía. ¿Que se canta algo? No, no pueden abrir esas puertas.
ratas. ¿Agarraste los libros de arriba? ¿De acá arriba? ¿O no te salen? Acá. No, ahí no. Bueno, okay, vale. Creo que podés llegar ahí. Ah, ¿por acá? No. Sí, podías. ¿Te sale el libro acá? ¿Arriba, no? Salvo que los agarre yo y a vos te aparezcan en el inventario. Ah, este acá. Ah, ¿te dio? Diario el Inquisidor, a ver dónde me lo dejaste. Por eso. Ya voy a ver. El reconocido. Ahora tengo que ver que me pongo que no para vender toda la mierda. La boca. ¿Esa boquita de comer? A ver. Yo necesito nivel 35, ¿sí? Sí, a mí me convendría a nivel 36 porque hay mejor armadura que las que tengo ahora para poner. A ver, está acá. Este me mató. De última salgamos a hacer una misión más. Creo que las misiones son para acá arriba. No. ¿Hay salida para el otro lado? No. No. Y estos dos no quieren abrir la puerta. Así son de ortiga. Así que la única es para acá arriba. Campos marchitos. Uy, ya me acuerdo esta parte. Calida. Ya sé lo que tengo que hacer ahora. A ver si... lo que quiero ver. Sí, tenés que venir acá a entregar la misión y ya llegamos al 36. Así no abres la puerta para seguir con las otras misiones. Venía el barranco del hombre muerto.
¿Estás vivo? Ah, sí, está. Estoy vivo, estoy vivo. A ver, Gastón. ¿Qué me dijiste que tenía que hablar? El barranco del hombre muerto. Tenemos que decirle a Ulgrim, che, llegamos a la hacienda, pueden ir. Entonces nos abren la puerta en la hacienda. Ah, está bien. Entonces llega Ulgrim y dice, papá, déjame pasar a los pibes. A ver si Bullrich. So how doomed are we? Good work. I can't say I enjoyed my first travel by Rift, but it's certainly better than the alternative. Así de una se fumaron todos los coches. Y ahora la hacienda. Ya que le estamos sacando los impuestos porque somos la hacienda. Este es el lugar donde no entran los youtubers y streamers. Exactamente. Hablale al pibe. I wasn't sure you'd make it, but you pulled through. Those people owe you their lives. No estaba seguro de que lo consiguieras, pero lo has sacado de la puerta. Pero no, lo has sacado de la puerta. ¿Por qué no has te hubiese puesto? Esa gente te dé la vida. Pero siempre hacemos lo correcto. But there is a mounting threat on the horizon that threatens to wipe us all out. I'm going to check in with Creed here, but I suggest you speak to Captain Somer. Vamos a hablar con la chica de Son Pinky. Habla con la capitana Somer, es la que está acá abajo. ¿Dónde va? Ah, mira, acá hay una. Pero es esta también. Maestro Armero Borrows. El maestro Armero mira sobre el ministro y suspira. Ah, este era. Estaba haciéndolo. Pues. Es una maldita lástima de los cañones. Este lugar se sentiría mucho más seguro si tuviésemos a esas bellezas montadas en las paredes. ¿Qué ha pasado con los cañones? Tenemos otra opción que abandonarlos sobre el camino cuando Eterios nos atacaron. Recupero, dice. Entonces te llamaría loco. Ah, ¿cómo me decís? Pero esa zona es un poco menos que cosas. Está invadido por Eterios. Incluso el mismo suelo te quemará vivo con fuego Eterios. ¿Te gustaría? ¿Te gusta vivir? Mantente lejos de ese. Obsérvane. Obsérvane. I'll skip the pleasantries. Olgrim tells me you're one tough Slith, and right now that's what I need most. Will you fight for the Black Legion? Me voy a saltar los cumplidos. Ulgrim me dice que eres un Slith. Y ahora, eso es lo que más necesito. Quería poner legión y se quiere lo que más necesita. Continuar. We have the cult of ¿Qué pasó con los diálogos? ¿No estaba leyendo? Sí, bueno, pero es... Tres páginas re largas eran, boludo. Tampoco me la voy a leer todo. Ah, se fue la puta el diálogo, ¿eh? Hija de puta, boludo. Obviamente, ojo, yo sí. Este juego lo juego solo, sí, me leo todo. Ah, no, claro, en stream deberías leerlo todo. Es más. Y actuarlo. Todos estos tipos acá, ¿sabes cómo me pongo a leer todo? En stream tendrías que leerlo, poner la cámara, actuarlo. Cambiar de personaje, vestirte diferente. Precio, no tengo cámara. Estoy pobre. Hay que tumbar los nidos de este. De estas cosas. ¿Habrá un librito por acá? Libro chururú. Acá hay un librito, siempre hay un librito. El diario de la Lila. ¿De Alía? ¿De Daila? Ah, que era un objeto de misión, mirá. Ni me enteré. Espectacular. No hay nada. A ver, ¿para allá o para acá? Uy, acá encontré un de huevitos.
Tomen huevos. No, pobre los huevitos. Coman mis huevos. Recupera los cañones perdidos. ¿Hará algo para este lado? Termina el mapa. ¿Los cañones estarán por este mapa? En la conflagración. Esto es granja. Granjas infectadas. ¿Y esto qué? ¿Sigue siendo granja respetada? Ah, pensé que me encontré un camino secreto. Tierras de cultivos pútridas. Nivel 35. ¿Y lo son? Por llegar al nivel 35. ¿30 y cuánto? 35. Acá hay tipo, pero no dan nada, qué raro. Capaz más adelante nos dan, ¿eh? Ah, ahí está el portal, me cago en. Ah. Esto que dice, un muro desmoronable. ¿Se lo puede romper? O sea, tenía que darte una vueltita porque no podía pasar por un pasillito. Andate, lavate los pies. Opa, ¿por qué hay tanta gente, no? Ni me acuerdo que estábamos buscando, pero bueno. Cañones, creo que. Esta granja infectada de vuelta. Ay, déjeme pasar. ¿Verdad? No hay nada en la casa. ¿Qué es esto? Acá hay un tótem, mirá. Ah, y acá adentro creo que está el boss que tenemos que matar, ¿o no? Sí. No me acuerdo. Le doy la ofrenda al tótem. Icor mutagenio. Acá no hay nada. Meto el borde del map. Un cuerpo. Ah, todo esto el borde del map. Solo estaba el tótem.
¿Esto es sencillo? ¿Qué pasó? Por cierto, el sábado yendo para... para lo de sombra. Muy loco, se ve que puso un par de vaquillones en un terreno baldío. Así que puede llegar a desaparecer alguna para el sábado. Para... ¿Te la marcaste? Después hablamos de buena gente, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Yo solo soy una pobre víctima de esta cruz. ¿Sí? Yo jamás me robaría una vaca. La comería en el lugar antes, ¿eh? Que solo hay comida. A ver por acá que hay. Hay más bichos. Espantapájaros que te tiran pájaros. Qué original. Uy, que me muero los pájaros. Qué par de pájaros los dos. Un par de pajeros. Ah, no. ¿Y esto qué? Parece como un lugar especial. Donde por alguna razón hay muchos pájaros. Nota de Walt. ¿Qué dice igual? No sé. Alguien lo leerá. Porque yo no. ¿Dónde está igual? Un cofre, me olvidé. Una para acá. ¿Ve? ¿Quién te manda a acampar acá, boludo? Nos invade el monstruo y el chabón acampó en una orilla, en una granja llena de cucarachas que... y espantapájaros que son malos. Espantapájaros que te tiran el pájaro, ¿no? Muchos pájaros, no solo un pájaro. Can't do that yet. Ay, no me peguen. Yo no. Ah, cómo encuentro ese murito. Haya descubierto el mapa esto. Vamos a ir para abajo.
Vamos pintando mapa. Esta es la curvita, que ya no hay más nada. Sobre todo, todo oscuro. Y había un tipo raro. Que me muero por verte. Héroe enemigo batido. La camisa para cruzar. Che, sí, si vamos a entregar la misión esta, a ver si me van otra. Pues ya veo que avanzamos mucho y después tenemos que volver. Diario de Dalila. ¿Dónde está Dalila? Ah, no, esta está aquí. ¿Está embarazada? Ah, no, el vestido, disculpa. Gracias por despejar nuestra granja. La mejor noticia que he escuchado en los últimos años. He encontrado tu querido. ¡Oh, cielo! Espero que no lo hayas leído. No es apropiado meter la nariz en los garabatos privados de una dama. Gracias, lo perdí. Cuando vimos en la granja, pensé que... Me estoy riendo porque en realidad en la respuesta una dice, ¿estás seguro? No, y no había leído. Mentir. Y el otro decía, tu secreto está a salvo conmigo, guiño. Le voy a poner eso. Ah, ¿que yo también tengo que entregarlo? Sí, porque cuando te parece de los numeritos, cada uno tiene que entregarlo. Ya. Y había otra que entregar, ¿no? Y otra que está acá. Douglas. ¿Algún progreso con los termápteros? He despejado los campos como pediste. Cumplió otra misión, continúa. Mataré a la reina termáptera. Terma viene de la piel, entonces te hace mal a la piel. Ah. Gracias. Ahora tenemos que ir a... ¿cómo es? A matar al gusano gigante en la cueva esa que nos cruzó. Ya me acordé. Ahora acordarme dónde estaba la cueva que pasamos y otro coso. Era por acá cerca, ¿no? Acá está. Estoy en la entrada, mi niño. ¿Te fuiste?
En mi portal. Entro. Hola, aquí se escribe. Entramos acá con un rey y nos quedamos solo. Gracias, ¿eh? Sponsor del canal. Muy pronto. Lo que uno hace por un fondo. Me gusta porque en el Tarkov pusieron una botellita igual todo, pero se llama Pite. Qué bien le hicieron los rusos. Ay. Acá qué onda, hay que adivinar en qué agujero es. Este agujero está sospechosamente en la mitad de la cueva, así que capaz que sea este. No, este es la reina. Que calla el pastor. Ah, me estoy cagando, me quedo matado. Chiquitín. Criadero en el enjambre, tiene que ser acá. Soy amigable con la hacienda. Hay un cofre. Y para arriba. Ay, no puedo pasar. Tan cerca y tan lejos. Hijo de tu madre. ¿Estás cómodo de ese lado? ¿Era esta? Recoge la... No. La mejor truqueada, le hice. Nah, arreglando mi culo, o sea, básicamente, hijo de tu madre. Bueno, en esta cueva no era. Hay que volver para arriba. Ya que lo matamos. ¿Qué? Matamos al pedo. Una criaturita. ¿No te gusta matar? Sí. Me encanta. No llega a mi mina. Nivel 36. Bien. Ya puedes ponerte lo que querés. ¿Entramos acá? Dile. Dile que son pasteles.
Se comieron una vaca, mirá. ¿Cómo no vas a odiar esta cucaracha? Ay, matalas a todos. Se comieron la vaca que íbamos a comer el sábado. Sí. Ahora vamos a tener que hacer arroz. Un poco arroz solamente. No se rompió más ese huevo. Acá tampoco estaba. Hija de tu mamá. Ah, acá hay una tienda, acá hay una cosa. Tiene que estar acá. Y se calla. Dice: los monstruos aumentan su vida y mejoran su regeneración de vida. Básicamente nos chupan vida. Pero que otra cosa. No. Acá tres cafecitos. Qué bien, acá no es. Tampoco. Mira. Uy, que me muero por verte. ¿Por qué está a nivel 42? Ahí se reinició, por suerte. Ah, toma, mientras te reiniciás, comela. Que me muero de vuelta. Ah, me hago la hora 360. Slay Golus. No, a Golum lo matamos. Ah, cae en el cofre. Son. Ah, mira, un tótem. Tótemcito. Uy, que me mueve un sopapo ese. Me dejó para empapelar la pared. Estaba Golunet, pibe. Consumió el anillo. ¿No? Hay que seguir buscando la mina. Bueno, que estoy encerrado. Morí. Ahí te pongo bordado.
Accede a la guarida de la reina. Ah, acá está la guarida. ¿La abro? Abrilo. Se viene pelea con jefe. Bueno, ahí está mamá. Que solo me pega a mí. Más lindo, la abraza, la fase. Ahí se viene. Y esta supongo será la salida. Efectivamente, ahora salimos por acá. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a entregar la quest o seguimos haciendo la otra? Dale. Seguimos la otra. Bueno, dale. Bueno, seguimos la otra vez. No me contesta. Y te dije, si entregamos. Ah, ni te escuché cuando dijiste. Ah, sí, sabe. Para mí que te muteaste, me habías muteado. No, si está, el micrófono está prendido ahí. Vamos entregando, ¿sí? Abrimos portal. Y la hacienda. Re que estábamos en la hacienda. A ver, Douglas, alias Robert. ¿Te has ocupado de la reina? Sí. Acá me dice algo con noticias que escuché. Tengo que hablar con la capitana Sommer. ¿Por qué Sommer así, escrito Sommer? ¿Acá le erraron o que no sé qué quisieran hacer? ¿Por? S.O.E. ¿Por qué le pusieron Sommer como verano? Porque se llama, viste, Sumer. Pero por ahí eso se llama Sommer. Y no sé, capaz que la traducción no, o sea, así. Pobrecita, no. ¿Le está echando a perder? Nah, qué feo, boludo.
Che, tu nombre, le mirá y le decís, che, tu nombre no me gusta, ¿eh? Para mí tendría que ser así. Hijo de puta, ¿eh? Tú continúas tu ayuda haciendo la hacienda. Pues. No puedo. Así no se puede. Así no. ¿Acá hay alguien para hablar? No, no, tengo que seguir haciendo la misión principal. Creo, ¿no? Ah, yo tengo la tercera bolsa. Tengo la tercera bolsa. Sí, señor. Hay que volver. A ver, mi portalcito. Allá. Cosecha repugnante. Ah, que esto es un jefe, ¿eh? Bueno, un bicho mandando. Me encanta como cuando gritas. Cofrecito, cofrecito. Qué par de pájaros, ¿no? Cámara más tijera. No, mira todo el. ¿Por puta? Casi me mata. Calladito la vuelta para limpiar el mapa. Acá creo que es donde tenemos que pelear. No. O no sé. ¿Y esto qué hay acá? Un pueblo. ¿Y dónde estarán los cañones? Ah, encima que le hablo la jaula, me cagan a tiro, weón. Para eso no le hablo la jaula. Las personas que son. Uno los salva. De los animalitos, pobre animalito, muerto. Ahora callaremos. No. Acá. Dicen los pibes. Sí, acá es la pelea. Au. Me dolió eso. Veniste. Esta es la pelea. Creo que cuando entramos se nos cierra la puerta. Este primero, vamos a limpiar.
Entra aquí. Ahí. Que salga el bicho. Oh. No, pero pegarle a él también. No, discriminación. Pero si estás arriba de la mina o... Au. Ay, me pega. Ay, ay. Acá, acá, acá. Cuidame. Vení, la mina acá. Vale, mira cómo esquivo, papá. Ahí va. La alma de imaginación, no sé qué. Hay unos cofres adentro, Y ahora sí. Ouch. Nah, me parece que me hace volver. Nah, no vuelvo más. Ah, pero no me tiro nada. Y volvemos a entrar, ¿no? La hacienda. Si vamos a recaudar. Oh, tenés que hablar con Sommer, la que no te gusta el nombre. There was much commotion reported in the area around the gruesome harvest. I trust you have good news. Hubo muchos informes de alboroto en la zona alrededor de la cosecha repugnante. ¿Por qué cosecha? Dice. Pobre baba lo que están cosechando ahí. Confío en que tiene buena noticia. La abominación ha sido destruida. I see your reputation is well earned. The Legion thanks you for your service to the Emperor. With the Ethereal, my scouts have reported back from the lands to the north. Rescataremos a los prisioneros. The one you call Ulrich. Rescataremos me suena a manada. Hay una misión para agarrar. Hay dos. Una para arriba. Y una para abajo. Ulgrin ha solicitado tu presencia, por favor, háblalo inmediatamente, hablaré con él. Acá arriba tiene otra, y allá arriba tiene otra. Jefe de los predadores, Eise. He oído que va a atacar los campos de los cultores. Una acción de cupones. Ah, quédate quieto, chaval. ¡Ja, popote! ¿Qué necesitas? Honraré a tus muertes. ¿A tus muertes? ¿A tus muertes? Sargento Seri, Terry, disculpa, ciudadana, dice. Me pregunté si podría ayudarme con algo. Dice, ¿qué necesita? Dice, la hacienda quiere recaudar lo de los streamers, dice. Se está quedando sin suministro, entonces quiere recaudar lo de los streams. Si continuar, voy a despejar cosas. Ahora le vamos a agarrar a todos los cosas. Al Shoka, a Ibai, a todo. Vení por acá. Acá está Ugrin. Just the person I'm looking for. The others may disagree with me on this. Me copa porque tuvimos que ir a hablar de un lado que está en la punta para ahorita hablar con vos, hijo de su madre. Sí, no nos podían gritar. Sí. Vení, papá. Acá. There are two other groups of survivors in the region that we are aware of. Hablaré con los emisarios. Y acá tenemos que hablar con dos más. Acá tenés que elegir la facción. Uno o el otro. Yo no me acuerdo cuál elegí. Una inquisidora tenía una impresión de que ibas a hacer una reunión amistosa. Soy Haru,
Represento la vigilia y la hora de la muerte, pero no estoy seguro de que haya mucho que discutir. ¿Eso por qué? Nuestro pueblo ha sufrido mucho bajo la mirada vigilante de los Luminari del Imperio. No estoy seguro de que sea prudente para mí recomendar una alianza con una inquisidora. Básicamente acá toma la decisión de cuál elegir, por viste donde dice qué equipo, qué clase de equipo me ofrece, más o menos por eso. Esperá que pudiéramos ser aliados. ¿Esperas deshacer décadas de persecución en un momento? Seguro que sea posible. Es cierto, pero tenemos que empezar de algún lado. Tal vez, pero con los elegidos de Kimon, nuestra puerta y los enemigos de la humanidad a nuestro alrededor, ¿cómo podemos permitirnos el lujo de correr ese riesgo? El mismo padre Kimon fue inquisidor una vez, que vivía en los hermanos y hermanos que eran en ti. Mucho ha cambiado la humanidad de unirse en nuestra contra la I have come to represent Kaimon's chosen, as the one you call Ulgrim has requested. Elegido de Kimon. Pero ¿qué te da uno, qué te da el otro? Ahí te dicen. Abajo de todo te dice qué clase de equipo me ofreces. Estamos bien equipados para hacer frente a los demonios que infestan nuestro mundo. Hay algo ahí, hay algo para satisfacer la mayoría del estilo de lucha. Pero los guerreros que libran batallas con físico, fuego y electricidad encajarán perfectamente. Con fuego y electricidad. Este me conviene. Sí, me trae. ¿Eh? Que yo tengo que hablar. Sí, yo me voy a unir a esta. Bueno, creo que he tomado mis decisiones. La Legión Negra trabajará contigo. Elige, pues. Regular. Ahora si elegimos esto, lo otro se hace. Listo, regular. Y es más, se podría decir que todo por hoy. Hasta la próxima.